Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Hoy exploraremos el mundo de los pulpos y lo que podemos aprender de estas criaturas como cristianos. ¿Sabías que el pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar? Tienen cerebros complejos y son conocidos por su capacidad para resolver problemas. Incluso pueden cambiar de color y textura para mimetizarse con su entorno o para comunicarse entre ellos. Como cristianos, podemos aprender mucho de estas fascinantes criaturas. En primer lugar, podemos aprender la importancia de la adaptabilidad. Al igual que el pulpo cambia de color y textura para mimetizarse con su entorno, nosotros también debemos adaptarnos a las situaciones en las que nos encontramos. Como dice la Biblia en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a los modelos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Como maestros del camuflaje, los pulpos también revelan sus verdaderos colores cuando es necesario. Esto nos enseña el equilibrio entre adaptarnos a nuestro entorno y mantenernos fieles a nuestro auténtico yo en diversas situaciones. El versículo 25 de Efesios 4 nos recuerda, por tanto, cada uno de vosotros debe despojarse de la mentira y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Otra lección que podemos aprender del pulpo es la importancia de utilizar al máximo las capacidades que Dios nos ha dado. Al igual que el pulpo utiliza su complejo cerebro para resolver problemas, nosotros también debemos utilizar nuestra mente al máximo para servir a Dios y a los demás. En Colosenses 3 versículos 23 a 24, leemos, «Todo lo que hagáis, trabajadlo de todo corazón, como quien trabaja para el Señor, no para señores humanos, sabiendo que recibiréis del Señor una herencia como recompensa. Es al Señor Cristo a quien servís». El pulpo tiene la capacidad única de regenerar los miembros perdidos. Este extraordinario poder para curar y transformar nos recuerda la capacidad de Dios para renovar y transformar nuestras vidas, ofreciéndonos un nuevo comienzo y la curación de nuestras heridas. Me recuerda el versículo de 2 Corintios 5, versículo 17, que dice, «Por tanto, si alguno está en Cristo, es que ha llegado la nueva creación, lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí». El pulpo es una criatura muy inteligente que utiliza estrategias sofisticadas para cazar y sobrevivir. Nos recuerda la importancia de utilizar la sabiduría y la estrategia en nuestras decisiones y acciones. El sabio acumula sabiduría, pero la boca del necio invita a la ruina. Proverbios 10, versículo 14. Un texto para reflexionar. El pulpo es un multitarea excepcional, que utiliza sus 8 brazos para diversos fines simultáneamente. Nos animan a aprender el arte de la multitarea mientras priorizamos lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Jesús nos anima en Mateo 6, versículo 33, «Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura». Por último, podemos aprender de la capacidad de los pulpos para comunicarse y trabajar juntos con otros pulpos. Se sabe que se comunican mediante cambios de color e incluso que trabajan juntos para realizar tareas. Como cristianos, también nosotros debemos trabajar juntos y apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe. En el Eclesiastés 4, versículos 9 a 12, se dice, «Dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Si alguno de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Pero compadézcanse de quien cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Además, si dos se acuestan juntos, se mantendrán calientes. Pero, ¿cómo puede calentarse uno solo? Aunque a uno le dominen, dos pueden defenderse. Una cuerda de 3 cabos no se rompe rápidamente». En conclusión, tenemos mucho que aprender del asombroso pulpo. Podemos aprender sobre la adaptabilidad, el uso de nuestras capacidades al máximo y el trabajo conjunto en nuestro camino de fe. Tomemos estas lecciones en serio y sigamos explorando y apreciando las maravillas de la creación de Dios.
Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lección objetiva podemos aprender del pulpo y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por vernos.